¿Ya lo checaste ya? Ok. Hola, hola, ¿qué tal? Buenas y bendecidas noches tengan. Qué bueno que están con nosotros ya recibiendo esta transmisión en vivo desde este precioso lugar. Les bendecimos, familia, les damos gracias por estar aquí y también, como siempre, les damos gracias por compartir ahí en sus redes sociales, estén comentando, estén compartiendo. Vamos a estar orando por todas las peticiones que nos han hecho llegar de cada uno de sus familiares, de ustedes. Así que estén muy pendientes a lo largo de toda esta transmisión para que podamos estar ahí adorando y glorificando al Señor, pero también presentando nuestras peticiones en esta noche de adoración, de alabanza, pero también de intercesión. Y quiero comenzar con una porción en el primer libro de Crónicas, capítulo 29, verso 10b, que dice así, dice: bendito seas tú, oh Señor Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Tuya es, oh Señor, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo, oh Señor, es el reino y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos hacer voluntariamente todas estas cosas semejantes? Pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Padre, gracias en el nombre poderoso de Jesús. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te glorificamos, Señor. Toda la gloria y toda la honra es tuya, Padre. Te pedimos que tú tomes el control de este tiempo, Señor, que tú tomes, Señor, todos los instrumentos, todos los equipos que puedan funcionar correctamente bien, los que van a estar ejecutando, Señor, instrumentos, los que van a estar también operando los equipos, Señor, dales tu bendición, danos tu ayuda, Señor, para que esto sea para gloria y honra de tu nombre, Señor. Gracias por escuchar nuestra oración, gracias porque tu oído está atento a nuestra súplica y al clamor de nosotros, Señor, que hacemos a favor de otros y a favor de nosotros mismos, Señor, por aquellos que están pasando por enfermedad, por dificultad, por estrechez económica. Señor, queremos presentar nuestros ruegos, nuestras peticiones delante de ti, Señor. Así que te damos gracias por darnos este tiempo, por darnos esta oportunidad para poder hacerlo y poder llegar a través de este medio, Señor. Gracias porque tú has suplido esta herramienta para poder llegar en estos tiempos, Señor, hasta los hogares y también estar levantando en cada hogar un altar de adoración para ti, Señor. Gracias, muchas gracias te damos, Señor, te bendecimos, te exaltamos y te glorificamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor, tú eres bueno, tú eres nuestro Dios en quien confiamos y de quien dependemos. Eres tú, Señor, eres tú, Señor.
eres nuestro Rey, tú eres nuestro Dios. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor. Tú eres santo, tú eres poderoso. Señor, tú eres digno de ser exaltado, Señor, te damos gloria, Señor, te alabamos, te exaltamos, Señor, tú eres digno, Señor, tú eres santo. Gracias, Señor, gracias por estar en medio de nosotros, Señor. Gracias porque podemos cantarte con alegría. Porque podemos exaltar tu nombre con danza. Tú eres digno. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Todo cambia con tu amor.
todo cambia, todo cambia con tu amor. Tú eres paz. Eres paz y esperanza cuando hay tormenta. Y tu luz siempre brilla en mi oscuridad. Solo di tu palabra y lo seco reverdecerá. Todo cambia con tu amor. Todo cambia con tu amor. Sentamos tu nombre, Jesús. Jesús. Naciones, Jesús. Solo di tu palabra y lo muerto revivirá. Todo cambia, todo cambia con tu amor. Todo cambia, todo cambia con tu amor. Oh, 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 oh
Él es digno de la gloria, aleluya. Él es digno de alabanza. Sí, Señor. Buenas noches. Traigo una porción que el Señor puso en mi corazón. En estos tiempos en los que estamos en casa, que quizá por las circunstancias, las actividades que no estamos acostumbrados a hacer en casa solos, y yo meditaba y el Señor hablaba a mi corazón. En el libro de Juan, en el capítulo 4, que me encanta esa porción, en el versículo 23 y 24, donde propiamente dice: pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios, pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Y nos han estado hablando a lo largo de este tiempo, en donde estamos haciendo las transmisiones, que debemos de levantar un altar de adoración en casa. Creo que este es el tiempo en el cual hablaba el Señor de restaurar el tabernáculo caído de David. Somos templo del Espíritu Santo, y en cada uno de nosotros hay un espíritu de adoración. Es algo que platicaba el Señor Jesús con la samaritana. Y ahora mismo, en este ambiente de adoración, en este ambiente que estamos levantando aquí en amistad, yo te voy a pedir de todo corazón que comencemos a levantar una adoración genuina al Padre, una adoración que proviene del Espíritu Santo de Dios. Y vamos a orar por personas que están en este momento padeciendo. Tenemos una lista de personas que han estado pues pidiendo que oremos por ellas. Hay niños en esa lista. Y creo de todo corazón, creo que si lo hacemos en este momento adorando al Padre en espíritu y en verdad, esas personas que están ahí en esos lugares, hospitalizados o en casa, pero que están padeciendo a causa de este virus, de esto que se está levantando a nivel mundial, van a recibir adoración del Padre en este momento. Señor, en esta hora, en espíritu y en verdad, adoramos tu nombre, Señor. Adoramos tu nombre porque tú eres Dios, solo tú eres Dios, arriba en los cielos, en los cielos, debajo de los cielos, en la tierra, solo tú eres Dios. No hay nadie como tú, Señor. Tú nos creaste en medio de la adoración. Es una característica tuya, Señor. Y nuestro espíritu clama ahora mismo para adorarte, Señor, para bendecirte. Señor, ellos quizás no te conozcan, pero tú los conoces, tú lo creaste todo, Señor. Lo pusiste en las manos de nuestro amado Jesucristo, Señor. Y has puesto todas las cosas en herencia. Nos has hecho coherederos, Señor. Y propiamente tu palabra dice que tú llevaste todas nuestras dolencias, Señor. Pero ellos quizá no lo saben, Señor. Tu palabra dice que por tus llagas todos hemos sido curados. Ellos ya están sanos, Señor, pero no lo saben. Y clamamos en esta hora, adorándote en espíritu y en verdad, Señor, para que esta revelación llegue a ellos, para que tú levantes y despiertes el espíritu de cada uno de ellos, Señor. Oramos, Señor, por Ángel Candelaria, por Kiabet Oliva Maya, por el niño Ictan Milán Pérez Oliva, por el niño Iker Alexis Ricardes Oliva, por Blanca Estela Mesa Acevedo, por Inocencio Martínez Ramírez. Señor, que tu revelación llegue hasta ellos, Señor. Oramos por tu espíritu de revelación, Señor.
Tu palabra dice que un espíritu llama a otro espíritu, Señor. Tú derramaste tu sangre preciosa por ellos, Señor. Quizás ellos no lo saben, Señor. Pero estamos aquí y están en casa levantando adoración, una adoración genuina que viene del Espíritu mismo. Porque tú eres Dios, Señor. Porque tú te mereces toda adoración. Adoramos en espíritu y en verdad, Señor, para que tu revelación, para que la sanidad llegue a estas personas, a estos niños, a estos ancianos. Padre, adoramos tu nombre, que es santo, Señor. Que es santo, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos a orar como conviene, ayúdanos a adorar como conviene al Padre, en espíritu y en verdad. Tu espíritu adorando al Espíritu de Dios. Porque el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Este es el momento de adorar en espíritu y en verdad al Padre. Levanta tu voz allí en tu casa, levanta tu voz. Amado, levanta tu voz. Amada mía, paloma mía, sal de tu escondite, sal de tu agujero. Adora al Padre en espíritu y en verdad. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te amamos, te amamos, te amamos. Oh Señor, tú eres verdadero, Señor. Tú eres verdadero, Señor. Y clamamos por estas personas, Señor. Clamamos por estas personas, Señor. Adorándote, adorándote, adorándote en espíritu y en verdad, Señor. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Espíritu Santo, te adoramos, Papá. Ayúdanos, Señor. Revélate a ellos. Revélate a ellos, Señor. Tu sangre tiene poder y la has derramado también por ellos, Señor. Tú eres digno, 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 Señor. Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo, Señor. Dios, tú eres santo.
Tú
las veces quebrantado, yo quiero declarar: tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amén, amén. Tuyo es el reino, la gloria por siempre, tuyo el dominio y el poder. Amada, ¿y dónde estás en casita? Sabemos que ahí estás adorando a nuestro Señor. Es tiempo de adorarle, tiempo de exaltarle. Y qué mejor, ¿verdad? Es hacerlo, sobre todo en estos tiempos, ¿verdad? Que hay mucha necesidad. Pero sabemos que tenemos un Dios real en el que podemos, en el que podemos confiar. Y en esta tarde te voy a leer una porción que habla sobre el anhelo por la casa de Dios. Está en el Salmo 84, si tienes tu Biblia en tu casa puedes verlo, versículo 10, y te lo voy a leer. Porque mejor, dice, es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de Dios, de mi Dios, que habitar en las moradas de maldad. Porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. En lo personal, esta palabra dice, porque mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. En lo personal, yo te digo ahorita que nosotros ya, o yo anhelo ya estar en nuestra casa como lo hemos estado en los tiempos atrás, ¿verdad? Ahorita creo que llevamos para 2 meses, creo, con esta situación de estar así midiendo la distancia, pero ya queremos estar otra vez juntos, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Estar en esa unidad, más vale, dice, estar en un día en nuestras casas que mil días fuera de ellas, porque cuando estamos fuera de ellas, quizás no llegan pensamientos a nuestras mentes de querer hacer otras cosas que a Dios no le agradan, ¿verdad? Y que nos invite esta palabra a que estar ya en casa, buscándole, adorándole, exaltándole. Allí en casita tú lo puedes hacer, adorando a nuestro Señor, exaltándole. Cántale, Él lee su palabra. Y al saber que hay cosas, ¿verdad?, que nos aquejan ahorita, pero sabemos que tenemos un Dios de verdad, un Dios real, un Dios que vive y reina. Un Dios en el que podemos confiar, en el que podemos poner todos nuestros problemas, nuestras quejas, nuestras, todo, la economía, el trabajo, la salud, lo podemos poner en sus manos y Él puede con todo, pero Él quiere que nosotros le busquemos y que le digamos: Señor, aquí estamos. Y en este momento yo te invito, y donde tú estás, que le busques, que le adores, y sobre todo, ¿verdad?, cuando pudieras, y si no nos conoces, algún día a lo mejor puedas estar también con nosotros en esta casa de oración, Amistad de Coatzacoalcos. Te invitamos, ahí donde estás, puedes invitar a otros familiares, amigos, vecinos, para que también nos puedan ver por este medio. Y te damos, pues yo le doy gracias a Dios por sus vidas, para que en ese Dios que creemos, Él esté en nuestros hogares, en cada corazón de cada uno de nosotros. Dice
el versículo 12, Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. ¿Y qué nos vuelve a decir eso? Que confiemos en él. Que confiemos en él todo lo que sea. Sanidad, enfermedad, economía, finanzas, trabajo. Él lo puede todo. Él es el dueño de todo. Así que pongámonos en palmas de sus manos. Y gracias, gracias, gracias porque nos estás escuchando. Gracias por permitirnos escucharnos. Y en este momento también voy a, nos han pedido orar por personas que han estado internadas. Y ahorita en estos momentos voy a aprovechar este momento, Señor, para darle gracias a nuestro Dios por la vida de Wendy Vanessa Salas Pérez. Es una persona que está creo que infectada, algo así, pero bueno, declaramos que no. Dice en el libro de Isaías, ¿verdad? Que Él es nuestro, que Él llevó todas nuestras enfermedades. Él llevó todas nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos sanados. Y nosotros creemos en esa palabra. Créela también. Créanla también ustedes. Y oramos por esta persona. Declaramos que ella es una joven sana. Declaramos la sanidad a su vida. Si su palabra dice que por su llaga nosotros fuimos sanados, así es. Y nosotros vamos a declarar esta palabra en la vida de esta joven Wendy Vanessa Salas Pérez. Y si hay alguna otra persona que pudiera también estar con esa situación, oramos y nos pueden también enviar esas peticiones de oración por las personas que sean, para poder orar por ellos. Y nosotros aquí oraremos por esas personas y declaramos la sanidad en ellos. Créelo, tú solo créelo. Lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Te bendecimos en el nombre de Jesús.
como Jesús. Nuestro corazón arde por ti, Señor. Nuestro corazón arde por tu Espíritu, Señor. Ven esta noche sobre nuestras vidas, Señor. En cada hogar, Señor, en cada corazón. Y así como dice el salmista, una cosa he demandado al Señor, y esa buscaré, que esté yo en la presencia del Señor todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para contemplar su santidad. Porque mejor es un día en tu presencia que mil fuera de ellos. Prefiero estar en la casa de mi Dios que en las moradas de maldad. Padre, nos unimos en tu espíritu. Nos unimos en ti para adorarte, para declarar tu santidad, para declarar tu libertad, para declarar tu vida, Señor. Lo que más deseamos es tu presencia, Señor. Atmósfera en su hogar, papá. Señor, en el nombre
nombre de Jesús. Espíritu Santo, te pido que tú te muevas en el nombre de Jesús. Padre, con este mismo sentir, Padre, oramos por nuestros jóvenes, Señor. Clamamos por ellos, Señor. Porque sabemos que viene un gran avivamiento, Padre, pero necesitamos estar listos, Señor. Y sabemos que tú ya los has capacitado y llenado de tu sabiduría y entendimiento, Padre, en el nombre de Jesús. Hay una palabra que viene en Daniel 1 y quiero que la tomes en tu corazón, tú joven que me escuchas. Daniel 1.3 dice: dijo rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¡Wow! Eres privilegiado. Eres privilegiado. Dios te ha dado todo eso para que estés dentro del palacio del rey y cumplas con tu propósito por el cual fuiste diseñado. Hay una palabra muy especial que Dios está poniendo en tu corazón y queremos que la tomes. Estás capacitado, estás entrenado para esto. Así que toma esa palabra en tu corazón y que se vuelva viva en tu vida. En el nombre de Jesús. Padre, ponemos también en tus manos, Señor. Ponemos en tus manos en la vida de Miriam, Señor, que se encuentra internada, papá, en el nombre de Jesús. Y nos seguimos poniendo en la brecha, Padre. Seguimos poniendo en la brecha por esas personas que están padeciendo esta enfermedad. Pero gracias que te tenemos a ti como el único consolador, Padre, el único sanador, Padre. Y declaramos en el nombre de Jesús que tú empiezas a dar vida, Señor. Que tú empiezas a vivificar los cuerpos, Padre, a poner orden en los cuerpos en el nombre de Jesús. Y que quitas toda enfermedad en el nombre de Jesús en la vida de Miriam, Padre. Ahí donde estás, Señor, te pido en el nombre de Jesús que empieces a cambiar, Padre. Empieces a restaurar, empieces a sanar, Señor. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Que haces una vida nueva, Señor. Un cuerpo nuevo, Señor, en el nombre de Jesús. Y lo estamos viendo, veremos tu gloria y tu poder manifestado en este tiempo, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, una palabra que quiero dejarte. En Salmos 107 dice: su alma dominó todo aliento y llegaron hasta las puertas de la muerte. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Esta palabra quiero que la tomes. Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Mi hermano, mi hermana, eres liberado, eres libre. El Señor está enviando su palabra ahí donde tú estás. Y recibe la sanidad, recibe el poder en el nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo fluya, deja que el Espíritu Santo fluya. Él va a hacer la obra en ustedes. En el nombre de Jesús, toma esta palabra. En el nombre de Jesús, y dale la gloria y honra al único que merece toda gloria y honra. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Oh,
Dios, porque tú estás aquí, mi Dios. Porque tú estás aquí, papá. Señor, tú estás llenándonos de tu presencia, mi Dios. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Porque solamente, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo, mi Dios. Porque solamente en tu presencia, Señor, podemos alegrarnos, Señor. Podemos gozarnos, Señor. Podemos, Señor, hacer vivas, Señor, las promesas en nuestras vidas, mi Dios amado. Te damos gracias, papá. Gracias, Señor, porque hemos clamado a ti, mi Dios. Señor, por la ciudad, Señor, porque hemos clamado a ti, por cada familia, Señor, de nuestra ciudad, papá. Señor, te damos gracias, papá. Señor, y también seguimos orando, mi Dios, por los jóvenes, mi Dios. Señor, porque tú sigues derramando en ellos, mi Dios, de tu sabiduría, mi Dios. Así como lo dice tu palabra, papá, en Éxodo 31:3, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte. Papá, te damos gracias, mi Dios, por los jóvenes, Señor, por cada persona, Señor, que está aquí, Señor, en esta hermosa ciudad, papá, de Coatzacoalcos, mi Dios. Te damos gracias, papá, porque tú derramas, Señor, de tu sabiduría, mi Dios, de tu inteligencia, papá, de ciencia, Señor, de toda arte, Señor, en cada uno de nosotros, mi Dios. Señor, porque el principio de la sabiduría, papá, es el temor a ti, papá. Señor, el poder estar, mi Dios, llenos de tu presencia, mi Dios amado. Te damos gracias, papá. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, que sigas siendo tú, papá, en cada uno de los hogares, papá, en las familias, mi Dios, que tú derrames de tu amor y de tu bondad, papá. Señor, que tú derrames, Señor, de tu fruto, mi Dios, en los hogares, papá. Ese fruto del Espíritu Santo, mi Dios. Esa paz, mi Dios, ese gozo, papá. Señor, esa paciencia, Señor, esa benignidad, Señor, mansedumbre, templanza, mi Dios. El amor, mi Dios amado. Señor, que tú puedas permanecer, mi Dios, porque solamente en ti, mi Dios, podemos estar seguros, mi Dios. Porque solamente tú, mi Dios amado, eres esa seguridad, eres esa paz que sobrepasa todo entendimiento, mi Dios, aún en estas circunstancias, mi Dios. Señor, y de igual manera, papá, en esta noche queremos, Señor, pedirte, papá, por la vida, Señor, de Concepción Margot Hernández, mi Dios. Señor, ella es enfermera, papá, y te pedimos sanidad, Señor. Al igual, papá, que por María Luisa Franco Álvarez, mi Dios. Señor, te pedimos por sanidad en sus vidas, mi Dios amado. Espíritu Santo, te pedimos que seas tú en la vida de cada una de ellas, Señor. Que pueda haber una sanidad completa, mi Dios amado. Una sanidad total, papá. Que tú empieces, Señor, a tomar el control, Señor. A darle vida, Señor, a cada uno de sus órganos, papá. Señor, te pedimos, Señor, que donde ellas están, papá, tú las abraces, papá. Señor, las llenes de tu presencia, mi Dios amado, y de tu sanidad, mi Dios, en el nombre de Jesús, papá. Lo creemos, mi Dios. Lo creemos, papá, y clamamos a ti, Señor. Y sabemos que tú lo harás, mi Dios amado. Te damos gracias, papá. Te damos gracias. Te pedimos también por sus familias de ellas, papá. Señor, que tú traigas paz, Señor, que tú traigas tranquilidad, confianza en ti, mi Dios amado. En el nombre de Jesús, papá. En el nombre de Jesús, Señor. No hay nada, Señor, que las pueda, Señor, que nos pueda separar de ti, papá. No hay nada más grande, mi Dios. Y declaramos, Señor, que ninguna enfermedad, Señor, es más grande que tú, mi Dios. Porque tú eres el único, papá, el Rey de Reyes y el Señor de Señores, papá. En nuestro país, Señor, y en todo lugar, papá.
En el nombre de Jesús, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén, mi Dios, y amén. Se mueve aquí.
está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios, hay cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí, en ti está nuestra esperanza. Oh gran Dios, oh gran Dios.
dice. Más, más. Declara sobre tu cielo. Declara sobre todo nombre. Jesús, Jesús. Hay cielos abiertos en tu casa. Hay cielos abiertos en la ciudad. Hay cielos abiertos en nuestro país. Declara. Él vive, Él vive. Hay vida, hay vida. Hay vida en cada hospital. Hay vida en cada sanatorio. Hay vida. Los cuerpos se levantan. Hay vida. La eternidad, la eternidad. Él está con nosotros. Ahora, ahora, Él está con nosotros. Vamos a declarar cielos abiertos sobre tu casa, sobre tu familia. Vamos a declarar cielos abiertos sobre Arturo García. Declaramos sanidad sobre Arturo García. Declaramos sanidad ahí en el hospital, ahí en el lugar, en esa cama, en ese lugar. Arturo García se levanta en el nombre de Jesús. Antonio Nieves se levanta en el nombre de Jesús. Jesús. Sopla vida, sopla vida, hay vida, hay vida, hay vida, hay vida. Toca, toca, el Espíritu de Dios tocando cada lugar, cada casa. Ahora, ahora, ahora se enderezan los caminos. Ahora, ahora hay paz. Hay un refugio. Hay vida. Vuelva tus ojos, recibe la luz, recibe la luz, recíbela, recíbela. Hoy están recibiendo ahí en tu casa, recibe la luz de Dios, recíbela. Hay una luz de parte de la eternidad para ti, recíbela en el nombre de Jesús. Toda cadena se rompe. Hoy se enderezan los caminos. Hay una luz de parte de Jesús sobre ti, sobre tu vida. Se levantan. Aquellos se están levantando. Declara sobre la vida de Arturo. Declara ahí, Arturo, se levanta en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús se levanta de esa cama. Ahora, en el nombre de Jesús, sopla vida. Hay aliento de vida sobre sus pulmones. Sobre la vida de Arturo, aliento de vida sobre sus pulmones. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Antonio García, ahora Antonio, en el nombre de Jesús, declaramos soplo de vida sobre tu vida. En el nombre de Jesús. Oh, se abren los cielos, se abren los cielos. Todo pie se endereza.
toda vista vuelve, todo camino vuelve a su rumbo. Hay una luz que pone un límite a la oscuridad. Y es la paz, recibe la paz, recibe la paz. Oh sí. Sí, Señor. Jesús. Jesús, Jesús, vamos, declara, declara su nombre sobre todo nombre, decláralo, declara. Tenemos armas, tenemos el arma de la oración, el arma del ayuno, pero hay un arma todopoderosa que es el nombre de Jesús. Vamos, declaro, sigue declarando ahí en tu casa el nombre de Jesús. Que sobre todo nombre, dice Jesús, Jesús, y empieza a declarar vida. Dice su palabra en el libro de Samuel, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, la Biblia nos enseña, dice que David se enfrenta al gigante. David estaba enfrente de la adversidad. David estaba enfrente del gigante, de un gigante que lo atemorizaba todos los días. Todos los días salía ese gigante y lo atemorizaba al pueblo de Israel. Y David toma la decisión de ponerse sobre esa línea, sobre ese lugar en donde lo natural se vuelve sobrenatural. En ese lugar donde es la mano de Dios la que cambia tu circunstancia, tu situación. Y David estaba en medio de esa circunstancia. Y dice el libro de Samuel en el capítulo, en el capítulo 17, en el verso 39, David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar. Fíjate bien, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. No puedo andar con todo esto, le dijo al rey Saúl. No estoy entrenado para ello. De modo que se quitó todo aquello. Yo quiero decirte que muchas veces nosotros nos hemos puesto una armadura. Y el rey Saúl puso una armadura sobre David. Y dice que todo eso se lo quitó. Y nosotros nos hemos muchas veces puesto esa armadura. Esa armadura de la circunstancia. Esa armadura que con nuestras fuerzas nosotros podemos. Esa armadura con nuestras formas de pensar, y muchas veces nos ponemos esa armadura de nuestro yo. Pero dice que David nos enseña que lo soltó esa armadura. Y cuando David suelta esa armadura la suelta David, y dice: ahora yo me pongo una armadura que Dios me ha dado. Porque cuando David peleaba por las ovejas, dice que lo arrancaba de las bocas del león y del oso. Esa armadura que Dios le había dado, esa armadura David la tenía puesta. Y fue a la línea en donde lo natural se vuelve sobrenatural. Y hoy yo te invito a que tú declares y que te pongas tu armadura. Esa armadura que la ciñas con la oración. Esa armadura que la sacas con la palabra. Pero es una espada de dos filos. Pero es una espada de fuego. Es una espada de fuego. Es una espada en donde atraviesa todo cuerpo, todo hueso, y llega hasta los más límites, hasta los tuétanos. Esa es la palabra. Esa es la palabra que hoy yo te invito a declarar en esta noche. Hoy David, en ese momento David dijo: en el nombre, ahora vengo en el nombre de Jesús. Y dijo David: ahora vengo en el nombre del Todopoderoso. Y dice que venció al Filisteo. Yo te invito esta noche a declarar
que venimos en el nombre de Jesús, que es sobre todo nombre. Que tú declaras que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Hoy declaramos sobre la vida de cada uno de aquellos que están en los hospitales. Hoy declaramos vida sobre ellos. Hoy declaramos que la vida de Jesús está sobre ellos, que el soplo de vida está sobre sus pulmones. Vamos, sopla, 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 que tu aliento pueda inundar sus pulmones de tu amistad, de tu amigo, de tu familiar, no lo sé. Pero hoy declara que hay un soplo de Jesús sobre la vida de ellos. Sobre la vida de ellos. Yo declaro vida sobre Arturo. Yo declaro un soplo de vida sobre los pulmones de Arturo. Hoy se destapan y hay vida, hay un respirar de él. Yo lo creo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Vamos, declara sobre tu casa, quizás sobre tu circunstancia, sobre tu situación. Vamos, decláralo en el nombre de Jesús, en el Todopoderoso, en el Omnipresente. Oh, ahora, vamos, ahora, en Jesús, ahora. Oh, vamos, aún más. Hay vida, resucita a los muertos. Todo lo muerto resucita. Ahora en el nombre de Jesús. Ahora resucita a los muertos. Todo se levanta. Toda la roca se mueve. En el nombre de Jesús. Mueve, te Señor.
Jesús. No hay cielos cerrados, se abren en el nombre de Jesús. No hay cielos, se abren en el nombre de Jesús sobre tu hogar, sobre tu familia. Vamos, empieza a declararlo ahora, aún más. Señor, los cielos se abren sobre mi casa, los cielos se abren sobre mi familia, porque yo, Señor, te amo, porque yo, Señor, te busco, porque yo, Señor, te adoro, porque yo, Señor, te busco en el nombre de Jesús. Se abren los cielos sobre mi casa, se abren los cielos sobre mi familia. Se abren los cielos, se abren los cielos, se abren los cielos, y los deseos de mi corazón y las peticiones de mi corazón hoy son respondidas, porque tú, Señor, eres fiel y eres justo. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, porque tú eres bueno y tú eres maravilloso, te rogamos, Señor, así como en aquel tiempo cuando le dabas la victoria a tu pueblo de Israel, específicamente, Señor, en aquel tiempo cuando aquel general del ejército de Canaán, Sísara, un ejército, dice tu palabra, que era poderoso, pero tú, Señor, enviaste tu palabra, Señor, en el que le dijiste a tu siervo Barak: yo iré contigo y te daré la victoria. Hoy, Señor, creemos que esa palabra, Señor, la tomamos para nosotros. Vamos, toma esta palabra. Dile: Señor, yo sé que tú estás conmigo. Yo sé, Señor, que tú vas delante de mí. Yo soy una persona que soy dirigida, porque tú, Señor, tu voluntad es que toda mi casa sea salva y toda mi casa te sirva. Te voy a hablar un poquito de lo que ocurrió hace un tiempo. Así como de repente tú y yo, cuando todo está bien, de repente nos acomodamos, nos ponemos cómodos. Un día el pueblo de Israel también lo hizo, se acomodó. Pero un día el ejército de Canaán lo atacó, lo esclavizó, lo hizo tributario. Y en ese entonces el rey Jabín tenía un general llamado Sísara, y este general oprimía al pueblo de Israel, lo oprimía de tal manera que un día el pueblo clamó y clamó, y ese clamor llegó al cielo, y el Señor envió su palabra de victoria a través de una profetisa, Débora. Y Débora le dijo a Barak: no, el Señor no te dará la victoria. ¿Acaso el Señor no irá delante de ti y peleará por ti? Y sabes, Barak y Débora fueron a la batalla y pelearon, y el Señor les dio la victoria. Y en esta victoria ellos elevaron un cántico, y es la parte en la que quiero compartirte el día de hoy. Y pongas, levantes tus manos. En Jueces 5:30 dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y la tierra reposó 40 años. Te vuelvo a repetir: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor, mas los que te aman sean como el sol cuando sale con su fuerza. Imagínate cómo es el sol cuando sale con su fuerza. Como el día de hoy, ¿cómo sentiste ese sol? Un sol potente, un sol que quema. Las nubes no se le pueden atravesar al sol, porque el sol irrumpe y atraviesa toda oscuridad, toda tiniebla. Tú eres hijo de Dios porque tú le amas. Así que ahora, en el nombre de Jesús, di: Señor, yo confío en ti, yo creo en ti, hazme, Señor. Yo quiero ser como ese sol que sale y rompe, Señor, irrumpe en toda tiniebla, en toda enfermedad. Que, Señor, mi vida sea, que sea brillante como el sol, que mi vida atraviese, Señor, por medio de ti, toda tiniebla. Que todos los que me vean, Señor, digan: ¿qué es lo que tienes? Que todos los que vean, Señor, a través de mi vida, puedan verte a ti, Señor, brillando. Puedan verte a ti
venciendo toda tiniebla, venciendo toda enfermedad. Y hoy en el nombre de Jesús oramos por Arturo García, el cual está, dice que está muy delicado y que está con problemas respiratorios. Acaba de ser hace unas horas ingresado en la clínica del IMSS. En el nombre de Jesús declaramos que Arturo García obtiene la victoria sobre esa enfermedad, porque la enfermedad no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es sanidad, es restauración. También oramos por Patty, por sus hijos. Oramos, Señor, para que también a ellos les traiga sanidad, Señor. Sanidad emocional, traigas fortaleza, Señor, a sus vidas. Que ellos confíen en ti, confíen en esa palabra que tú les diste a Barak. Que tú irías delante de ellos para vencer a sus enemigos, para vencer la enfermedad, para vencer todo temor, para vencer toda tristeza, toda angustia. Y en el nombre de Jesús declaro que el Señor es tu ayudador en este tiempo. Él te fortalece, Él te sana, Él te restaura. Él quita toda enfermedad de tu casa, quita toda enfermedad de tu vida. Él te levanta, Él te anima, Él te fortalece. Él es tu fortaleza, Él es tu ayuda. Él pelea por ti y lo seguirá haciendo. Y aún enviaría a todos sus ángeles, a todas las huestes celestiales como las estrellas, las enviaría para pelear por ti y por tu familia. Y en el nombre de Jesús, yo creo que el Señor pelea por ti, pelea por tu casa, pelea por tu esposo, pelea por tu esposa, pelea por tus hijos, pelea para que tú tengas siempre la victoria, para que tú tengas ánimo, para que tú tengas fuerza, fortaleza, para que tú confíes en el Señor todos los días de tu vida. Yo creo que el Señor envía sus ángeles para salvaguardarte, para librarte de todo mal, para librarte de todo peligro, para echar fuera todo temor de tu corazón. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Hay cielos cerrados, se abre, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Este tiempo te lo ofrecemos a ti, Señor. Tú eres la única razón y el motivo por el cual estamos aquí delante de tu trono celestial. Tú sabes, Señor, que en lo profundo de nuestro corazón nos duele ver gente que está buscando, algo, que está buscando en su interior algo a qué adorar. Y se están distrayendo por cosas que tú tienes la solución. Y en esta hora queremos orar por estas personas que están delicadas de salud. Están graves. Una de ellas se llama Darbelia Ramírez, por una fuerte infección estomacal, pero sospechan que es COVID. Padre, la ponemos en tus manos, Señor. Tú conoces a esa persona. Yo no la conozco, pero tú conoces la vida de Darbelia Ramírez, Señor.
y la ponemos en tus manos, Señor, para que tú hagas la obra en ella, Señor, para que tú la levantes donde ella está postrada en cama, Padre, en el nombre de Jesucristo. Le ordenamos a esa enfermedad que se va de su cuerpo en el nombre de Jesús. Le ordenamos, esa enfermedad no tiene autoridad ni poder sobre la vida de Darbelia, Señor, en el nombre de Jesús. Deshacemos, desechamos esa enfermedad en el nombre de Jesús. Y asimismo por la vida de Frígida Flores, que ella está recibiendo quimioterapias. Padre, en tus manos la ponemos para que tú también obres en la vida de ella, Señor. En su vida, Señor, dale fortaleza a su cuerpo, Señor. Que ella pueda resistir esas quimioterapias, Señor. Para que ella se levante donde ella está postrada y dé testimonio de lo que tú estás haciendo en su vida, lo que harás y lo que seguirás haciendo, porque esa enfermedad no tiene autoridad ni poder sobre la vida de Frígida. Padre, en el nombre de Jesucristo, que tú moriste en esa cruz y nos limpiaste con esa sangre preciosa, le ordenamos a esa infección, a esa enfermedad, que sale de ese cuerpo en el nombre de Jesús. Y así mismo por la vida de Roberto Ramos Izquierdo, él tiene un problema estomacal en su aparato digestivo, Padre. En tu nombre ponemos la vida de este varón, Señor, porque tú tienes grandes propósitos con su vida, Señor. Padre, él aclama desesperadamente por ese dolor estomacal. Padre, y su familia está desesperada, no sabe qué hacer, pero tú, Señor, que tienes la última palabra en su vida, Señor, para quitar ese dolor, ese malestar en su aparato digestivo, Padre, le ordenamos, Señor, a esa enfermedad que salga fuera de su cuerpo, de ese aparato digestivo, se va en el nombre de Jesús. Y asimismo por su esposa, Señor, Livni Jerezano Castro, ella tiene Señor, porque todo lo que tú tocas transformas, le das vida y vida en abundancia, vida eterna. Y tú, Señor, harás cosas sobrenaturales sobre la vida de las personas que estamos orando, porque tú ya lo hiciste. Es cuestión de creer. Al que cree, todo le es posible, Señor. Tú eres la única razón y el motivo y la esperanza en que en ti confiamos, Señor. Por eso estamos aquí intercediendo, no nada más por estas personas, sino por aquellas personas que tienen familiares internados en los hospitales, que ya han sido desahuciados, pero nosotros estamos intercediendo porque tú eres un Dios vivo y verdadero, que levantó al muerto, le dio vida, lo resucitó. Tú eres el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, Señor. Y en ti hemos confiado. Tú eres nuestra esperanza. Tú eres nuestra roca, Señor. Jesús, Jesucristo,
Gracias, Señor, abre los cielos. Abre los cielos, Señor. Abre los cielos, Señor. Derrama tu unción y tu bendición. Que tu Espíritu, Señor, tu Espíritu Santo se manifieste con poder en estas personas, Señor. Porque ya están logrando salir de esta situación adversa. Gracias, Padre, gracias. Vamos, vamos, adórale, exáltale, exáltale al Rey de Reyes y Señor de Señores, exáltale. Abre los cielos, Señor. Muévete, Señor. Establece tu reino, Padre, establécelo. Bendecimos tu nombre, te exaltamos. Gracias por abrir los cielos sobre nuestras vidas, sobre nuestra nación, Señor, sobre esta región, Padre. Muchas gracias, Señor. También intercedemos por la vida de Elsa Castillo, Señor, allá en Matías Romeros, donde nos están siguiendo también, Señor. Bendecimos, Señor, a la comunidad de Matías Romeros que está siguiendo por fe, Padre. Aquellos que están solicitando oración, que están pasando por enfermedad, Padre, intercedemos por ellos, los ponemos delante de ti, Señor. Bendecimos la vida, Señor, de Elsa, papá. Quita todo quisto, toda malformación, Señor. Toda célula cancerígena se va y la cancelamos en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos sanidad para gloria y honra de tu nombre. Declaramos, Señor, que se levante en el poder y la unción de tu Espíritu Santo. Tú estás tocando los corazones de este pueblo. Tú estás tocando las vidas de estas personas, Señor. Padre, permite que podamos darle, Señor, seguimiento. Permite que podamos darle, Señor, discipulado, Padre. Bendecimos esta comunidad. Bendecimos esta nación, Padre. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor, por darnos la oportunidad de estar delante de ti, por este tiempo que tú nos has concedido, Señor, para alabarte, para glorificarte y para bendecirte, Señor. Te damos gloria y te damos honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, Señor. Gracias, gracias. Bendito y alabado eres, digno eres, digno eres, digno eres, Señor, de toda gloria, de toda honra, de toda adoración, Señor. Digno eres, digno eres. Aleluya. Te bendecimos, Señor, te exaltamos. Gracias, gracias, gracias. Y gracias también a usted que nos está siguiendo. Le recuerdo que no deje de compartirnos ahí en sus redes sociales, por favor. Recuerde que también estamos ya en Instagram y también estamos ya en YouTube, así que puede seguirnos también en cualquiera de estas dos redes y también compartir, por favor, dele like y esté compartiendo con familiares, amigos, vecinos, compadres y hasta los enemigos también vamos a invitarlo. Así que no deje de estar ahí con nosotros y quiero pedirle algo muy, muy especial para esta semana, que estemos orando por la reunión de este domingo. Este domingo queremos tener una celebración
muy especial. Siempre lo hacemos aquí en casa. Yo no sé si el Señor de aquí este domingo nos abra las puertas para poder estar aquí toda la congregación, pero si no lo hace, bueno, Dios tiene un propósito para celebrar este domingo una fiesta especial, una de las tres fiestas especiales que Israel celebraba, y es la fiesta de Pentecostés. Así que yo te invito para que estés orando por esta reunión del domingo, que Dios derrame de su poder, derrame de su sanidad, derrame de su espíritu. Queremos tener una reunión muy, muy especial para este domingo, y voy a pedir que tú nos apoyes en oración, que nos ayudes a orar para que Dios ponga la palabra, cada alabanza, cada adoración, sea un tiempo muy especial. Si el Señor quiere que lo hagamos allá en los hogares, allí lo vamos a hacer, y estamos seguros de que allí también el Espíritu Santo se puede derramar en cada hogar, en cada familia. Así que no dejes de estar orando y estar viéndonos también por todas las redes. Te recordamos que el jueves estamos también 8 de la noche para que nos estés siguiendo, y también te invitamos para que veas las cápsulas que estamos lanzando. Gracias, bendiciones para todos.